Creo que esa mirada sobre el territorio no es que haya sido un propósito como consciente. En varias de las películas en las que hemos estado involucrados, sino que es algo que es, digamos, hace parte como del mundo al cual pertenecemos, digamos. Entonces, como que entra como parte de nuestra propia existencia, digámoslo de esa manera, ¿sí me entendés? Y obviamente, con el paso del tiempo, pues también esa mirada cambia de alguna forma, hay más experiencia en ciertas cosas, y también eso trae cosas buenas y cosas no tan buenas, porque también cuando hay una cierta, no sé, pienso por ejemplo en nuestra primera película que fue hace ya 15 años, El vuelco del cangrejo, también había como una cierta inocencia y una cierta ignorancia que también es buena para la creación, ¿sí me entendés? Ahora, con respecto propiamente a la concepción de territorio, yo siento que hay evidentemente un tema con el Pacífico y es que ni siquiera en Colombia mismo se conoce mucho. O sea, ahora, por ejemplo, está muy de moda ir a Cali, al Festival de Música, al Petronio, y la gente de la capital o de otras ciudades del país van a Cali y bailan y se emborrachan y sudan y como que les parece exótico el tema del Petronio Álvarez y la cultura. Y está muy bien que haya todo ese goce, pero al final no conocen muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ayer que vi nuevamente la película, pensaba mientras la veía que qué bien que se hagan películas, digamos, sobre esta zona del país y sobre esta cultura del Pacífico que es muy diferente pues a la del Caribe o a otras regiones de Colombia. Pero falta mucho, digamos, para conocerse. O sea, como que en los pocos años que hemos estado digamos, en los años que hemos estado trabajando de pronto en ese territorio, no hemos podido de todas maneras plasmar del todo la gran riqueza que hay allí y la complejidad que hay ahí. Como que faltaría mucho, o sea, hay mucha tela por cortar. Personalmente a mí me parece muy interesante ese sincretismo que propone la película, que es el mismo sincretismo pues de la región y esta mezcla de universos, como dices, donde hay una cuestión religiosa, pero a la vez una cuestión como, o sea, hay como mucha fe, pero a la vez como una negación de la misma religión a través de unas creencias que podrían aparentemente ser contradictorias con el mismo, digamos, la misma fe católica o cristiana. Pero a mí me parecía interesante, era también el tema como, esto es algo ya más personal, como esta cuestión de poder como sanar las almas que habían sido, digamos,
golpeadas por la violencia, ¿no? Esta idea como de poder tener esa comunicación y esta paradoja de este hombre que ayuda a otros, pero tiene su propia pena, ¿no? Y su propia tristeza y su propio dolor y su propio duelo. Pues me parecía muy bello y sabía pues que obviamente era un proyecto que podía ser chévere de desarrollar, ¿no? Fueron varios años. Sí, yo creo que sí, esa cuestión de la temporalidad, de la. Yo le. Sí, le diría como anacronismo, sí es algo como que se habló desde la creación, también desde la producción, por ejemplo, tratar de que no fuera un pueblo específico, sino como una cuestión más conceptual, porque también la pregunta que se hacía es: bueno, ¿cómo representar esto? Que no caiga simplemente en un realismo ortodoxo. No, personalmente no. No estábamos, pues no, yo no estaba interesado pues en que la película fuera así, sino que la película presente propusiera un mundo más que uno pueda saber si es realidad o ensoñación o imaginación, como que ese tipo de universos, pues también se prestan mucho en un lugar como la selva, ¿no? Como que tiene toda esta cuestión. Que es muy diferente pues a la ciudad, ¿no? Pues rodar allá en esa zona fue complejo, yo no lo voy a negar, fue bastante complejo, no, no, yo creo que ha sido la película más difícil en ese sentido. Había, digamos, muchas dificultades de climáticas, pero también. Es una zona muy tensa, no, no es, por ejemplo, como la zona donde filmamos El Vuelco del Cangrejo, donde hubo un trabajo de comunidad de mucho tiempo y un trabajo pues como muy serio en ese sentido. Siento que en este caso pues, si bien hubo un trabajo de comunidad, es una zona que lastimosamente ha estado permeada por muchos temas como de minería ilegal y ese tipo de cosas. Entonces también hay una cierta tensión, aunque obviamente hay una comunidad también de personas que estuvieron siempre apoyándonos y todo, pero uno puede sentir que en el territorio hay cosas que están pasando, que no son, ¿no? Y más ahora pues cuando con todo el proceso de paz y todo, que hay nuevos grupos armados que uno no sabe quiénes son, de qué bando son, ¿no? Entonces hay como un ambiente, nos tocó como una época, digamos, yo sentía como extraña, y como que lo que cuenta la película a nivel, digamos, del ecocidio, y eso no es ni exagerado, ni, o sea, en realidad ahí están pasando muchas cosas en esa zona. Entonces, eso implicaba una gran dificultad, obviamente, desde la producción. Y yo creo que yo tuve, pues contamos con Ana María y yo contamos con una productora en línea, Adriana Gudelo y Miguel Sanguña y Juan, que era el productor de campo, Juan Gaviria, que mejor dicho, sin esos tres, Adriana, Miguel y Juan. Ellos son los productores de la película.
esa parte de la coproducción internacional fue muy especial. Digamos que esta película justamente era una, con mi hermana Ana María, queríamos que tuviera, pues, mi hermana tenía una forma de ser muy, muy particular, muy amorosa, era una persona muy sabia, también quizás por la lucha en que ella estaba, quería pues que todo saliera y se hiciera de una manera muy amorosa. Ella tenía muchas ganas de vivir, entonces ella digamos que lideró mucho esta peli, y se supone que yo iba como a apoyarla a ella, pero esta es la película, digamos que ella arrancó, entonces digamos que ya a través de Santiago pues ya venía más o menos la coproducción con Francia, pero por ejemplo Rubén y Yulene, pues nosotros ya habíamos hecho otras dos películas, Tormentero y Selva Trágica, y ellos digamos que se involucraron, también tenían una gran relación con mi hermana, Paulo y Gula pues también habían sido parte del proyecto, del otro proyecto que habíamos hecho antes, entonces fue muy interesante cómo Ana María empezó a tejer eso, cuando ya éramos todos, empezamos a aplicar a todos esos fondos, y pues digamos que yo lo que sí siempre pues intenté aportarle a Santiago fue como decirle, mira, entre más autoral sea la película, pues mejor te va a ir en ese sentido, porque las películas cuando quedan en una mitad que no son ni comerciales ni autorales, no pasa nada, pues como que si vas a hacer una película comercial, pues dale, pero si te vas a poner a hacer una película más autoral, pues hay que investigar y ser riguroso y tal, entonces creo que el resultado de todos esos apoyos también tiene que ver como con esa mirada, como de, sin concesión a ciertas cosas, como los textos, por ejemplo, que se escribían para esas convocatorias, se notaba que había una mirada, un discurso desde la producción, desde la dirección, entonces creo que hicimos, yo me siento contento de esa familia que se construyó ahí con los coproductores, de hecho vamos a seguir trabajando juntos en los proyectos y ha sido como muy amoroso, pues muy chévere y ahí vamos. Yo estoy ahora viviendo en Montreal, Canadá. Estoy haciendo una maestría en Cinematic Arts. Es como una mezcla entre cine y artes visuales. En la Escuela de Cine de la Universidad de Concordia. Estoy muy contento. Allí estoy desarrollando un proyecto que es un largometraje que va a explorar como parte, digamos, o un aspecto de cierta como violencia política que hubo en Cali, en Colombia, pues en la final de los años 80, y con el tema como con el exilio, que digamos, por ejemplo, ahora que hubo el coso de la verdad, el libro. De la Comisión de la Verdad, el resultado. El informe final, perdón, el informe final de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, hay un capítulo solamente del tema de esa Colombia exiliada, ¿no? De toda la gente que tuvo que salir de Colombia y que también es Colombia, solo que están, ¿no?, en la diáspora.
Entonces, donde yo vivo ahora, pues hay una cantidad de personas que están allá y que llegaron allá huyendo del conflicto por diferentes razones. Y lo que yo estoy escribiendo está como, digamos, en ese universo y es una producción de Diana Bustamante. Volví a trabajar con ella, ella va a producir la película. Es en coproducción con Rubén Imas y Yulene en Malacosa. Vamos a ver quién más se monta en el paseo. ¿Cómo se llama? Se llama Popular. Hay, la película igual pues tiene archivos, tiene home movies, es una película de ficción, pero vamos a ver, estoy en pleno desarrollo y digamos lo que más contento me tiene es que es una película que va a producir Diana Bustamante, donde yo voy a estar es como más en una cuestión como creativa y apenas, digamos, sin afán. Después de todos estos años de trabajo y también al ver, por ejemplo, la partida de mi hermana, pues yo me doy cuenta que la vida es muy frágil, entonces hay que vivir de una manera diferente. Ya no es tanto tener la cantidad de películas, sino la calidad. Y, o sea, no quiere decir que lo que hayamos hecho no me guste la calidad, sino que no es, de pronto no es necesario correr tanto ya, sino... Y trabajo firme. Sí, pero creo que bacano lo que pasó ayer, porque es como sanadorcísimo y seguir adelante con lo próximo y pues contento de ver a Santiago también contento y al actor, a Jesús, verlos tan... Yo sentí la energía de Santiago muy, muy positiva. Cuando uno está parado ahí en el escenario y la luz y eso, es un momento muy especial, ¿no? Voy volando en los manglares. Chévere que haya otros cines también, por supuesto, pero los invito también a que se interesen por el cine como pensamiento, como exploración, como un arte que todavía está realmente subutilizado, que se puede seguir experimentando, que eso le hace mucha falta, digamos, a Colombia en general, ¿no? Como experimentar y asumir. Tenemos mucho que proponer al cine internacional, al cine de nuestro país, a nuestro público. Y gracias por apoyar a Contravía Films y a las películas que hacemos.